Me llamo Rosa Perejil y soy nieta de María Silva Cruz, la libertaria, y Miguel Pérez Cordón. Vengo de la familia de los Seireros de Casasviejas y mi tatarabuelo pues era Curro Cruz y mi abuelo, que fue también asesinado, mi bisabuelo, fue asesinado también en Casasviejas al día siguiente de los sucesos. Se llamaba Juan Silva. Bueno, pues yo busco a mi abuela, que fue la única superviviente de las chozas de Casasviejas. Y eso pasó en enero del 33 y en el 18 de julio del 36, 3 años después, cuando se hizo el golpe de Estado, pues a ella la desaparece, la meten en la cárcel y la fusilan el 24 de agosto del 36 y nunca más se supo dónde está. Hasta hace pues unos 13 años, 14, se pudo inscribir en el juzgado de Chiclana como desaparecida, porque en el registro aparecía la hoja arrancada. Mi abuelo pues huyó por la Sauceda, llegó a Ronda, Málaga y llegó hasta zona republicana, en Cartagena, y él lo asesina pues unos 15 o 20 días antes, el 5 de marzo del 39. Y la guerra termina el 1 de abril del 39, quiere decir que veintitantos días antes. Después, con el tiempo, después de tanto silencio obligado, silencio, olvido, y no poder llorar a tantos muertos y desaparecidos, aparecemos los nietos y queremos saber. Queremos saber, y ahora mismo pues estamos en San José del Valle. Este es un pequeño pueblo donde mis padres vivían y yo nací aquí. Entonces mis raíces pues es San José del Valle, mi valle encantado, como yo les llamo. Pero el valle pues guardaba también un gran secreto para mí y un gran grito de silencio estaba sepultado. Cuando descubro que hay cuatro fosas con cerca de 90 cuerpos desaparecidos, empiezo a tirar y descubro que todavía viven tres hijos de dos fusilados, tres hijos vivos en plenas facultades mentales que no se les hace caso. Y quieren saber dónde están sus padres. No quieren morirse sin saber y poder decir, ahí están. De ahí pues emprendo la asociación, soy la presidenta de la Asociación de San José del Valle y quisiera saber dónde están. Mi abuelo sí sé dónde está, en una fosa común de Cartagena, del cementerio de Cartagena, pero mi abuela a día de hoy sigue desaparecida y junto a ella busca a mi abuela, pero todos esos desaparecidos son mis muertos. Entonces hay que darle esa dignidad que nunca la perdieron, pero sacarlo. Estamos ahora mismo en la ermita del Mimbral y aquí hay dos fosas y las otras dos están en el cementerio de San José del Valle, el antiguo cementerio. Entonces pedimos ayuda a todos, porque vamos contra reloj, los hijos son mayores y aunque están en plenas facultades mentales, ya queda poco tiempo. Entonces, creo que se podría hacer mucha justicia. Y cuando decimos el movimiento memorialista, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, esas palabras lo dicen todo. No buscamos venganza ni odio, buscamos escribir la historia, porque la historia se escribió por los vencedores y los vencidos fueron silenciados y olvidados. Esa historia hay que reescribirla, que todos lo conozcan, que esto llegue a los colegios, que los niños entiendan y sepan lo que ocurrió en este país. Porque igual que vemos las guerras que hay en otras partes del mundo, aquí hace 80 y pico de años hubo una guerra. Eso hay que saber. Y yo espero poderlos abrir esa fosa, poder descubrir sus cuerpos y podérselo entregar a esos tres hijos vivos que quedan todavía. Honor y gloria para todos ellos.